Gente, ¿cómo vamos? Bueno, este ya es el quinto video de la nueva serie de videos de refuerzo. Ya en los anteriores videos estuvimos viendo cómo identificar los manómetros, cómo identificar los termómetros, también estuvimos hablando del vacuómetro. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre los indicadores que vendrían siendo los de RPM, de velocidad y otros termómetros que también estaban, pero que no hablamos de ellos, que serían el pirómetro, también un manómetro que es el bus, que mide la presión del turbo, de salida de turbo, y ya con eso vendríamos terminando sobre los indicadores que hay en el panel de instrumento. Por el día de hoy vamos a cerrar con los indicadores que están faltando, más que todos los de niveles, que eso no lo hemos visto. Y ya para la próxima semana les cuento para los fans de Robinson que ya me quedé en encontrar con él para hacer un nuevo video de una actualización para los nuevos motores Euro 6 que llegaron. Entonces, para los que no tienen el conocimiento sobre actualizaciones de esos motores, más que todo por la normativa ambiental, entonces con ese video que vamos a hacer con Robinson vamos a actualizarnos todos porque yo esa información tampoco la tengo. Entonces, pendientes de ese video, yo creo que para la otra semana ya lo tendríamos. Entonces, por ahora vamos con los indicadores que nos faltan y ya con eso terminaríamos la parte de identificación de indicadores del panel de instrumentos. Bueno, mi gente, entonces vamos a mirar las foticos que tenemos por acá y vamos a hablar de lo que nos falta. Sería de manómetros, ya habíamos hablado en el video anterior de todos. Acuérdense que este también es un manómetro, pero por ahí en los comentarios me preguntaban que qué era el Turbo Boost. Bueno, el Turbo Boost es un manómetro que mide la presión del turbo. Si ustedes ven aquí la figurita, lo que pasa es que está como borrosa, se ve como la figurita de un turbo. Y ese manómetro precisamente mide la presión que hay en el turbo, entonces la que va de salida. Esto es muy importante más que todo cuando hay vehículos equipados con turbo de geometría variable. Entonces, estos datos son muy importantes para ese tipo de situaciones. Y la otra, la más común, por ejemplo, en este equipo está equipado el turbobús y en casi todos los motores diésel de vehículos pesados está, es para el control de la presión. Usted aquí se va dando cuenta de cómo está la presión, si está muy volada es porque hay un problema ahí. Entonces, habría que mirar en cada uno de los equipos que diferentes marcas, diferentes fabricantes, entonces mirar cuáles son los parámetros de operación correcta del turbobús, que es más o menos parecido a la función del pirómetro, que el pirómetro también está en el turbo. Entonces, esto en el turbo mide la presión y el pirómetro en el turbo mide es la temperatura. Vamos a ver si vemos uno por acá. Yo por aquí había visto uno. Míralo, acá está. Entonces, aquí tenemos en el mismo turbo otro sensor, ya no midiendo la presión como el que acabamos de ver atrás del turbo boost, sino que aquí hay uno midiendo la temperatura y este se llama pirómetro. Entonces, esto ya viene midiendo es la salida de la temperatura de los gases del motor. Entonces, esto también tiene unos parámetros que dependiendo del fabricante van a estar por acá, otros van a estar por acá y pues va a estar muy relacionado con la entrega de torque, la entrega de potencia y el consumo de combustible. Entonces, para cada uno tiene que estar muy muy pendiente pues cuando se está utilizando un vehículo de una marca diferente por primera vez, mirar el manual de operaciones para saber cuáles son los rangos operativos para tener en cuenta en el pirómetro, o sea, en el termómetro del turbo. Y ya con esto terminaríamos pues lo que son termómetros y manómetros. Entonces aquí tenemos puros termómetros y allá acabamos de ver el último manómetro. Y sigamos con los indicadores de hoy, que son los indicadores como este de nivel. En estas fotos que tengo yo acá, solamente hay nivel de combustible, pero hay indicadores de nivel de urea. Ya habrán otros indicadores que para los que cargan equipo húmedo,
Por ejemplo, los volcos también deben tener indicadores de aceite. Entonces, eso lo único que yo les recomiendo es pues que reconozcan el nombre del indicador, que es un indicador de nivel. Ya depende de lo que diga acá, qué tipo de combustible contiene, o qué tipo de líquido contiene, o qué tipo de aditivo, como es la urea. Entonces, ustedes deben saber es que un indicador de nivel de lo que diga acá. Aquí en este caso dice fuel, que es combustible, entonces este es un indicador de combustible. Y lo cierto es que la recomendación es que usted, aparte de esta información que está recabando acá, se tiene que cerciorar físicamente de todos estos niveles en los tanques. O sea, si usted ve que aquí está lleno, de todas formas tiene que ir a ver si el tanque está par, si el tanque tiene el nivel, porque los indicadores de nivel pueden fallar. Todo esto puede fallar, pero entonces habría que verificar antes de arrancar si tiene combustible, o si tiene urea, o si tiene el nivel del aceite para el equipo húmedo. Entonces, todas esas verificaciones son así. Y ya con esto, venga, si tenemos más fotos de nivel acá. Ah, sí, aquí hay uno. Bueno, aquí tenemos otro indicador de combustible. Entonces aquí nos dice que ultrabajo de azufre, diésel, sí. Solamente dice ultrabajo de azufre. Entonces este es otro indicador de nivel de combustible. No vemos más por acá. No, no veo más. Bueno, y los últimos que nos quedarían pendientes son el velocímetro, que es este grandote, y el tacómetro de revoluciones por minuto, que obviamente esto está más que claro cómo funciona y más que entendido. Obviamente se ve la diferencia aquí, que son más grandes. Por ahí en un comentario alguien me escribió que por qué eran tan grandes, y aparte de que me escribió la pregunta, me dio la respuesta. Obviamente, si son más grandes, es porque después de que usted revisa todos estos, estos se revisan al principio, más que todo antes de poner en marcha el vehículo. Entonces usted tiene tiempo de revisarlo uno por uno y por eso son más pequeños. Pero estos sí están a la vista constantemente porque es rango operativo. Usted, mientras está conduciendo, constantemente está mirando este, pero más que todo este. Cuando uno ya gana experiencia en la operación, uno ya este lo maneja a oído. Pero este sí uno lo tiene que estar mirando, porque el tema con el velocímetro es que va de la mano con las normas de tránsito. Entonces usted tiene que ir constantemente mirando a qué velocidad está, dependiendo del tramo por el que esté transitando. Entonces, si hay un límite de velocidad de 60, entonces usted debe estar pendiente de no pasarse de 60, y por esa es la razón de que sean más grandes que los otros, porque usted debe tener la capacidad de verlos sin dejar de ver la carretera. Entonces, por eso es que son más grandes que los otros, porque usted va viendo en el mismo campo de visión estos dos grandotes y va mirando por aquí arriba la carretera. Entonces, por esa es la razón de que son más grandes. Y ustedes ya saben que el tacómetro lo que mide son las vueltas de revoluciones por minuto. Entonces aquí ya ustedes ya tienen claro cómo se llama este, cómo se llama este y cómo se llaman todos estos otros. Y ya a partir del siguiente video ya vamos a hablar es de los otros, de los comandos de operación del vehículo, que tampoco se lo saben. Entonces el próximo video va a ser de comandos del vehículo.